Puerta se escuchó algo. Sí, se escuchó, pero ¿qué? No, fue la puerta. Pero. La puerta. ¿Se volvió a escuchar? Se volvió a escuchar. Entonces habían reglas, tubos, y estando con candado, las reglas y los tubos los tiraban, los regresaban, los tiraban, los regresaban. Y los dos nos espantamos y nosotros salimos y nos vinimos al parquecito y los dos estábamos hasta hiperventilando, ¿verdad? Porque sí nos habíamos asustado. Y yo tengo presente las palabras del profe Gildardo porque él me decía, todo tiene explicación, todo tiene explicación. ¿Y cómo podíamos explicar eso? Qué bonito. Esta área ya es la más nueva. ¿Qué sentiste? Como que me habían dado una como descarga eléctrica. ¿Escuché un grito? Un grito. Es el turno de realizar esta exploración en el interior del Instituto Normal de Señoritas de Oriente. Este es otro de los edificios antiguos que hay aquí en Chiquimula. Según nos comentan, pues dentro de los antecedentes históricos de este lugar, fue fundado por el expresidente Manuel Lisandro Barías, que también tiene mucha conexión con la Reforma Liberal y Justo Rufino Barrios. Así que pues también vamos a encontrar acá mucho, mucho antecedente de la Reforma Liberal y todo ese movimiento estudiantil que se dio en esa época. Esta es una exploración previa que haremos antes de la investigación como tal. Lo que decidimos hacer ahorita en este momento es realizar un recorrido por las instalaciones que están aquí alrededor. El edificio es de finales del siglo XIX, aproximadamente. Así que es una construcción bastante antigua. Las paredes por fuera, es notorio de que pues, han conservado esa naturaleza. Nos comentan también de que ya está catalogado como un patrimonio nacional este tipo de construcciones. Y, pues como les repetía, ya hay varias partes que podemos ver que ya han sido modificadas para la necesidad que han tenido a lo largo de todo este curso. Ahorita vamos a entrar al sector más antiguo, ¿verdad? Porque lo que está allá está como remodelado, ya se podría decir, ¿verdad, Gustavo? Sí, nos hablaban de que la parte de allá fue remozado como más o menos posteriormente a mediados del siglo XX, más o menos como en los años 70, fue que empezaron a hacer modificaciones de aquel lado, pero la parte más antigua de este edificio es donde estamos. De primero fue Nancy que vino. ¿Usted, Nancy, qué le contaron? Sí, la primera vez que me presenté acá, una de las personas que tuve, que la pude entrevistar, o que tuve el contacto primero. ¿Qué fue eso, Gustavo? En la puerta se escuchó. Sí, se escuchó, pero ¿qué? No, fue la puerta. Pero. La puerta. Como que alguien le empujó de atrás, ¿verdad? Claro. ¿Se volvió a escuchar? Se volvió a escuchar. El salón, o sea que puede ser viento. Pero es que lo que suena es la puerta. Qué raro. No, y si. Pero, y si se escucha solo aquí de este lado. Escuché un grito. Un grito. Sí. Recuerden que esto es una exploración. Acabamos de venir en la tarde. Nancy vino hace unos días y ¿qué le contaron los maestros, Nancy? Una maestra lo que me contó fue que
Ella estaba un día cerrando las puertas y las ventanas, venía caminando, no sé exactamente cuál de todos los pasillos, pero iba caminando. Y habían otras personas, otros maestros alejadas de ella y le decían que se apurara, y ella, ¿pero por qué? Entonces empezó a correr un poquito, a caminar más rápido, y después le dijeron, es que estaban sonando las puertas y usted tenía que caminar más rápido porque estaban cerrando las puertas. Cerrando las puertas solo. Recuerden que lo que hemos estado haciendo últimamente en las investigaciones que hemos hecho en edificios que son muy antiguos, son públicos, hemos querido hacer primero una exploración del lugar para que ustedes conozcan cómo son estos lugares y para que ustedes conozcan también antecedentes históricos y también las historias y anécdotas que trabajadores y en este caso estudiantes de este lugar nos han comentado, porque precisamente por los seguidores del canal que pues nos han visto en otros videos y han escrito, es que nosotros descubrimos también la existencia de este lugar y decidimos venir a investigar. Otra cosa que hacemos y lo hacemos así como con color, no con la visión nocturna del recorrido, es para que las personas también vayan viendo los colores, los detalles del lugar, porque con la visión nocturna, ya cuando apagamos todas las luces, ya no se miran los colores, no se aprecian los colores, entonces también por eso lo hacemos. Esta exploración va a ser rápida. Me llama mucho la atención lo que dijo el maestro. Estábamos esperando también que saliera la directora y nos comenzaron a contar. No solo los alumnos cuentan que ocurren cosas, aquí los maestros también. Nos dijeron que una niña, nos dijeron que movían objetos. Pero sí, me llama la atención porque son personas que han trabajado aquí muchos años y cuentan muchas leyendas. Pues ya estamos ahorita en las instalaciones del INSO. Muchas personas en las redes pues, nos pidieron de que nos acercáramos a estos lugares aquí en Chiquimula. Y pues hoy ya es el turno del edificio del INSO. Nos encontramos aquí con el licenciado Edwin Vaccaro, que nos va a compartir un poco de las generalidades del edificio, así como también pues alguna anécdota, ¿verdad, licenciado?, de lo que aquí sucede. Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, pues el establecimiento tiene más de 100 años, fue fundado durante la administración del general Lisandro Barías, era una escuela para niñas y después se convirtió en un instituto normal. Ya la carrera de magisterio pues ya no existe, pero la de maestra para preescolares pues sí. Aquí ahí funciona un bachillerato y también funciona la carrera de MEIBI, de maestra en educación infantil bilingüe intercultural. Yo tengo 30 años de laborar en este establecimiento. En algunas ocasiones nos tocó pues pasar la noche acá y la verdad nunca yo había visto ni había escuchado absolutamente nada en este lugar. La única vez que nos pasó algo, y no eran altas horas de la noche, fue ya hace algunos años. En esta área de aquí, esas dos aulas de abajo frente a la cancha, se les dio albergue a una delegación de personas que venían de Occidente, específicamente no recuerdo cuál era el poblado, pero un poblado que había sufrido por una erupción de un volcán y ellos iban hacia Esquipulas y solicitaron a la dirección departamental si les podía dar un albergue para quedarse aquí en Chiquimula en el camino, ¿verdad? Entonces ellos pasaron la noche acá y la directora nos pidió a dos profesores, el profesor se llama Gildardo de Jesús Juárez Jácome, ya no labora acá, él está en los Estados Unidos, y su servidor, y nos quedamos en el escenario con las bocinas poniéndoles música mientras ellos, aquí hay acceso a piscina, entonces mientras ellos se bañaban y regresaban, eran como las 7:30 de la noche, era una hora temprano, y en lo que estábamos ahí, estábamos de espaldas en la sala de audiovisuales, comenzamos a escuchar que tiraban, golpeaban y hacían mucho ruido. Y entonces yo fui el primero y Gildardo vino detrás de mí. Había una división en el salón hecha con machimbre
donde estaba el mimeógrafo. En esa época así se reproducían los exámenes, ¿verdad? Y entonces habían reglas, tubos, y estando con candado, las reglas y los tubos los tiraban, los regresaban, los tiraban, los regresaban, y los dos nos espantamos y comenzamos a retroceder. Nos movimos hacia el área en donde había una tarima de madera, había un mueble de metal y un televisor. Era lo único que había en ese tiempo para audiovisuales, ¿verdad? Y en la tarima de madera se oía que saltaban y golpeaban, y se miraba el polvo que se levantaba. O sea, tiraban las cosas y golpeaban. Entonces nosotros salimos y nos vinimos al parquecito, y los dos estábamos hasta hiperventilando, ¿verdad? Porque sí nos habíamos asustado. Y yo tengo presente las palabras del profe Gildardo, porque él me decía: todo tiene explicación, todo tiene explicación. ¿Y cómo podíamos explicar eso? Nunca más yo he vuelto a ver algo o a sentir alguna cuestión. Asumo yo que en la delegación pues algo venía, porque nunca habíamos visto esa cuestión. Pero fue así el evento, ¿verdad? O sea, no tengo cómo explicarlo, ni sé por qué pasó. Las estudiantes, como le comentaba yo fuera de cámaras, muchas nos escribieron en el chat en vivo y nos decían: vayan al INSO porque ahí pasan cosas. La pregunta ahorita sería, ¿usted tuvo conocimiento de alguna estudiante que se haya acercado a su persona o a alguna persona del claustro de maestros que les haya comentado de alguna experiencia que hayan tenido aquí? Mi mamá laboró como maestra auxiliar acá cuando yo era niño. Yo salía de la primaria del colegio y pasaba y me quedaba debajo de la campana a la entrada esperando a que ella saliera. Y mi mamá me contaba, porque todo esto era un internado. Ya estaba la piscina, por eso ven que la piscina no tiene las medidas reglamentarias, es antigua. Este era el comedor y todo esto era realmente las habitaciones para las estudiantes. Y mi mamá, como maestra auxiliar, habían veces que les tocaba hacer turno y quedarse porque había internado. Y mi mamá contaba que habían veces que apagaba las luces, y cuando ya iba a subir las gradas para llegar a la entrada, ya las luces estaban encendidas otra vez. Entonces había que regresar a apagarlas. Y en la piscina se hacían remolinos a determinadas horas de la noche. Era lo único que mi mamá contaba, pero otro tipo de experiencia nunca. Me llama la atención que las paredes son súper gruesas. Sí, es, se podría decir, un poco pequeño, ¿verdad, Gustavo? Sí, comparado con otros, por ejemplo, el Central para Varones de la ciudad capital, comparando este edificio es un poco más pequeño que el otro. Me llama mucho la atención que el INSO está pintado de rosado y el Instituto para Varones, el Limbo, está pintado de verde. Queremos también aprovechar para agradecerle a las autoridades de aquí, de este centro educativo, del INSO, que nos permitieron, nos abrieron las puertas de la institución educativa para poder realizar este recorrido y la investigación posterior. Y pues también darles también nuestra felicitación, porque son edificios que tienen muchos años y son edificios donde han pasado miles y miles de estudiantes, y a pesar de que han estado tantas personas en estas paredes, ellos han sabido mantener el cuidado y la limpieza de estos lugares. Así que queremos aprovechar a darles nuestro agradecimiento, pero también una felicitación por el cuidado que le han dado a estos lugares tan históricos para Guatemala. Sí, porque acordemos que es nuestra historia, y esto es como, se podría decir, como lo que dijimos en el cementerio, es arte. Uno pasa enfrente del instituto y uno ve la belleza, y también qué bonito que alguien haya estudiado hace años y pase y ve su instituto todavía bonito, ¿verdad? Son maestros que trabajan aquí. Han estudiado aquí. Exacto. Vamos a... Este es el sector de los baños, ese lugar. ¿Qué será, Gustavo? Yo creo que este conecta con el área de las piscinas, ¿no? No creo, está más lejos. No. Está más, es más grande. Está más lejos. Mira. ¿Qué hay ahí? Yo decía, se mira segundo nivel, pero usted mire uno. Yo como solo me senté.
Es la piscina. Y el director, yo no me acuerdo si en la entrevista dijo que se hacían unos como remolinos, ¿verdad? Sí, él nos había comentado de que las que en el interior de la piscina se hacen como unos extraños remolinos. Recuerden también que el agua es un conductor de energía por naturaleza. Qué bonito. Esa área ya es la más nueva. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? A la madre. Yo no sé qué onda ustedes. ¿Qué pasó? Me tocaron. Mira lo que hice. Pagales. Miren cómo estoy, miren. Mira, dale, toca. Miren cómo estoy. Sí, cabrón, te volteo a ver para como que alguien lo hubiera tocado, ¿no? Yo no sé qué onda. ¿Qué es eso? O sea, se nota que... ¿Saben cómo sentí? Pero mira, son pequeños dedos, ya lo vi. ¿Saben cómo sentí? Como que me habían dado una... Como descarga eléctrica. Y fue fuerte. Miren cómo estoy. Está en el... Otra vez ustedes, miren, se lo juro, no les voy a mentir. No es porque hay... Últimamente te han estado tocando. Gilberto ya quiere llamar la atención, se lo juro que no. No, porque no se pondría usted, o sea, la piel no le va a cambiar a uno tan fácil. ¿Y qué estamos hablando ustedes? Estamos hablando algo fuera de cámaras. De que tengo que tener más cuidado, ¿se acuerdan? Con las investigaciones. Antes era como, sí, reto. Sí, está. Y ahorita estamos hablando en el hotel que tengo un poquito más de tacto y de cuidado. Se lo juro que sentí como que algo me hizo así, ¿ve? Aquí. Qué raro. Raro. Porque a mí, en la biblioteca, se los juro que yo sentí como también. Que alguien... Me hizo así. Aquí, ¿ve? También fue. ¿Por qué a vos y por qué precisamente en este lado? Yo vuelvo a reiterar. ¿Qué alguien puso? Lo que pusieron ahí. Y si, no sé si puedes resaltar ahí, mira. Eso es como... Hay como... Pero son como dedos pequeños. Son dedos pequeños. Y mirad, en los otros ventanales... ¿Qué escuchó? Como que movieron hojas, pero creo que fue la palmera. Sí, es la palmera. En los otros ventanales no hay de eso. Dejemos aquí la exploración. Gustavo, me acompaña Gustavo, Nancy, perdón que los presente de último, Alejandra, para los que no me conocen, soy Gilberto. Comencemos la investigación. Vamos a conectar las cámaras. Quiero enfocarme en esto, no sé por qué. ¿Por qué presientes? Lo que me pasó. Qué feo. Vos, Gustavo, vas a estudiar psicología. Y siento tan feo que algo me pueda tocar, algo que no tenga cuerpo físico ustedes. Siento tan como, hey, ¿qué onda? Pues no estoy loco, créanme. Lo sentí tan real. Te lo juro por Dios que pensé que era alguien de ustedes. Sí, porque cuando volteé a ver... Así como... Ahí se documentó que no íbamos ninguno atrás tuyo y ninguno te... Miren qué pasó en correo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que hasta pedimos las cámaras? Usted creía. Pedimos las cámaras de seguridad de correos porque yo pensé que Gustavo me había tocado. Y revisamos y no. No sé. Ese es el final de la exploración. Si ustedes quieren ver la investigación... del INSO de Chiquimula, el próximo sábado, la verán a las 8 de la noche, gracias a todas las autoridades que nos hicieron lo posible por realizar esta investigación, muy bonito, me gusta un montón un instituto que tenga su piscina, su cancha de básquet, sus aulas bien bonitas, de verdad, pero... Hay muchas historias y lo más interesante es que son las historias de los maestros. Obviamente hay historias de los alumnos,
pero en casi ningún lado nos habíamos topado con historias de que de maestros que le han pasado cosas extrañas. Así que si ustedes escucharon algo o vieron algo, por favor déjenlo en los comentarios. Feliz noche y nos vemos el próximo sábado con la investigación en el instituto. ¿Han visto sombras? Aquí han visto a una niña. ¿Hay alguien aquí abajo que nos está escuchando? ¡Ay, sí! ¿Lo oyeron? Sí. Y me acaba de marcar en este punto que no tiene batería. Sobre una persona con una capucha negra. Y dice que el anterior guardia le decía que casi se lo ganaba. Fíjate que siento sensación de dormida en las manos. Es un avión, ¿verdad? Uh-huh. Pero qué curioso enfoca el agua. Sí, está como vibrando. Vamos a hacer... Sí, como vidrio. Espérense. Escuché como que movieron un escritorio.